el panorama para habitantes de san eduardo en boyacá es cada día más desalentador un fenómeno natural de remoción en masa desde hace cinco días obligó a decretar calamidad pública en la población decenas de familias han huido de sus casas con algunos enseres mientras la emergencia aumenta jairo niño cuál es la situación en este momento Miren, se decretó alerta roja en este municipio. Las autoridades señalaron que aunque ya conocían la existencia de esta falla geológica, también la situación es que las fuertes precipitaciones que han caído en los últimos días la habrían reactivado. 16 familias debieron ser evacuadas, pero además 300 personas que utilizan una vía que comunica cuatro veredas de esta zona del departamento de Boyacá no podrán volver a utilizar porque en este momento se encuentra prácticamente destruida. Así se ve desde el aire el desplazamiento de tierra que ya supera los 4 kilómetros en San Eduardo Boyacá. Ana Narváez llegó a la vereda Cardoso hace aproximadamente un año en busca de un mejor futuro. Hoy es una de las 50 personas que debieron evacuar sus viviendas por seguridad. Nos vinimos buscando un nuevo sueño, un nuevo, una nueva vida tranquila y nos toca dejarlo todo. Día a día la falla geológica aumenta vemos que se presenta un movimiento de gran magnitud de carácter complejo, eh, el cual pues ha venido afectando varias veredas de la localidad. Preocupante la situación toda vez que vemos que el terreno sigue deslizándose y no vemos que la posibilidad sea pronta, entonces eso nos preocupa demasiado. Casas, cultivos de frutas, pastos para ganado, vías, electricidad y acueductos rurales se encuentran afectados. Nos está afectando para sacar nuestros productos, para sacar nuestras cosas, para salir a comprar también al pueblo. Ya hoy amanecimos y en esta situación ya los cables de la luz se cayeron, ya la casa se empezó a abrir, la cocina se separó de la casa. La casa ya está prácticamente volando. Los afectados evacuados han sido trasladados a casas de familiares y en otros casos el municipio les ha colaborado con un subsidio de arriendo. En las últimas horas se decretó la calamidad pública para apropiar recursos que ayuden. Los diferentes a tener... organismos de socorro se encuentran en este momento en la zona evaluando si se pueden realizar algunos trabajos en la parte alta de la emergencia para así tratar de quitarle fuerza y presión en esta zona y así poder evitar una tragedia más adelante porque como ustedes se pueden dar cuenta Continúan las lluvias en esta zona de Boyacá. Desde San Eduardo Jairo Niño, Noticias Caracol.